Que viene Iñaki Williams, conduce, se la pone a su hermano dentro del área. Nico busca el penalti, cae. Penalti. Claro. Penalti. Penalti que se ha sacado de la chistera Nico Williams. Vamos a ver la repetición porque ha forzado demasiado la máquina. Espero que del Cerro Grande no le llame para decir que vaya a verla. Espérate. Le ha buscado Nico Williams el contacto al guardameta porque no tenía ninguna opción de rematar el pase de Iñaki Williams. Y además creo que hay fuera de juego de Nico, ¿eh? En el arranque de la jugada, así que nos vamos a quedar sin penalti. Sí. Por lo menos sin rayas es lo que nos ha parecido aquí. Ahora ya con las líneas, cualquiera sabe. A ver. Lo va a ver al VAR. Pero entonces está mirando el contacto, no el fuera claro. de juego. Si va a verlo al VAR es que está mirando el contacto, no el fuera de juego. Yo el fuera de juego no lo veo tan claro para nada como vosotros. No, pero es que igual ni se han parado a analizar si fuera de juego. Ah, bien, bien, vale, pues mejor. Igual están con el penalti todavía. Igual me matáis, pero he visto penaltis más claros, ¿eh? No, sí, sí, claro. A mí, no, a mí ahora no me parece penalti. Es que viéndolo yo, ahora, en esta toma no me parece penalti. Yo os digo. Hay una toma lateral que deja muchas dudas, sí. Pues yo por el sí fuera de juego y el no penalti. O sea que. No, como lo piten ya. Para mí no es penalti. Yo lo siento mucho. A ver, el VAR dice que. ¡Qué penalti! Bueno, por lo menos muchos que no nos fenomenal. Han pitado. Fenomenal. Espérate, que ahora va el fuera de juego. Que ahora claro, es que ahora viene la otra parte. Fuera de juego. Mikel Vesga. Pues nada, pues vamos a ver. Fuera de juego. Y ahora bueno, solo, bueno. solo falta que no lo aprovechemos. 30 de juego, primera parte, 0-2. Mikel Vesga para recortar distancias. Mikel Vesga, chuta, bacala, 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 de Mikel Vesga, Celedón. ¡Bueno, Celedón! Plato fuerte de la jornada. El bacalao está servido. Lo cuenta, lo narra, lo describe Raúl Jiménez. Esta vez acertó, engañó por completo al guardameta. Lo tiró a su izquierda. Ruiz Silva se volcó hacia su derecha. Tercer bacalao de la temporada. Primero de Mikel Vesga, primero desde los 11 metros. Parecía que no se iba a pitar penalti por muchas cosas, pero al final. Cuando más difícil parece, te pitan el penalti y encima lo conviertes. Hay partido en San Mamés. Athletic 1, Betis 2. Oye, ¿cómo va? En Radio Popular. Bacalao de coraje, bacalao de curago, creando software desde Euskadi para la industria de todo el mundo.